En esta plaza de Los Ángeles, los mariachis se reúnen desde hace 50 años para ofrecer sus servicios. Contrato en mano, listo para su firma, Rodrigo le entrega su tarjeta a un cliente potencial. Él y sus cuatro compañeros trabajan por $350 la hora. Gente latina son los que vienen a contratar aquí el mariachi, más que todo. Los americanos casi no, ellos más bien prefieren chequear por la internet. Mariachi Plaza es también el nombre de la estación de metro que se construyó aquí hace unos años. Pero ahora la urbanización amenaza a los mismos que dieron nombre al lugar. Los inversores inmobiliarios le han echado el ojo a este humilde barrio latino. El proyecto de construcción de un centro comercial preocupa a los músicos. No nos han dicho que nos van a desalojar, pero tampoco nos han dicho si nos vamos a quedar. Entonces es una gran expectativa la que tenemos. Tony es mariachi desde niño. Encuentra a todos sus clientes aquí en la plaza. Pero sin un espacio público en el que mostrar su talento, teme no encontrar trabajo de nuevo. Habemos muchos que de esto vivimos y de esto mantenemos a nuestras familias sin hacerle daño a nadie. Nosotros nuestro puesto nomás es hacer feliz a la persona. Mientras pueda quedarse, Tony permanecerá cantando. Pajarillo, pajarillo. Según el sindicato de mariachis, el sostén de 5.000 familias de Los Ángeles depende del futuro de esta plaza.